Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en una entrevista más. Esta tarde tenemos a Lorenzo Martín, que nos va a hablar de un tema interesante, que aunque ya hace unos meses hablamos de él, creo que quedaron ahí cositas, dudas, porque me habéis hecho muchas preguntas después de que entrevistaran a Dazo. Vamos a hablar de la cábala. Aquí veis en el fondo que tengo ahí cábala. ¿Qué es la cábala? ¿Cómo aplicar la cábala en nuestra vida? ¿Qué beneficios tiene la cábala? Y mucho más. Y de todo esto nos va a hablar Lorenzo Martín. Lorenzo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lorenzo Martínez. Martínez, perdón. No te Martín, preocupes. Martín era mi padre, Lajas Martín. Lorenzo, ¿cómo te encuentras? Estupendamente, muy bien. Bueno, esta tarde vamos a hablar de algo que tú dominas muy bien, que es la cábala, pero aquí tenemos un protocolo, Lorenzo, y no nos lo vamos a saltar contigo. Muy bien, Y muy es bien. que siempre que comenzamos las entrevistas queremos saber quién es Lorenzo Martínez, qué haces, háblanos un poquito de ti, por favor. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, de forma muy, muy sintética para que no ocupemos tiempo en mí, que no es lo importante, sino la materia de la cábala, es lo trascendente en esta, bueno, entrevista. Bueno, soy Lorenzo Martínez, vivo aquí en Murcia y soy una persona normal y corriente. Llevo unos años investigando y estudiando con cábala, no dejo de aprender. La adquisición de mi interés por estudiar cábala surgió hace unos 25 o 30 años, no recuerdo muy bien, a través de un maestro, ¿eh? Y ese maestro fue el que, de una forma, conectemos y este servidor decidió de emprender el camino del estudio de la experiencia y de la vivencia de la cábala. Por consiguiente, sigo después de tantos años, sigo investigando, sigo aprendiendo y bueno, mi aportación en el mundo de la cábala, quizás pues tratar de acercar a las almas de los seres humanos lo que significa para mí la cábala, ¿eh? Lorenzo, a ti particularmente en tu vida, en estos años que llevas practicando y conociendo la cábala, ¿qué te ha aportado en tu vida la cábala? Bueno, pues me ha aportado primero un reconocimiento como ser humano. Conocer, y ver, y conocer y tomar conciencia del proceso que estoy viviendo en mi vida. Y al mismo tiempo darle esa parte, podríamos decir, más mística, más divina, a lo que es puramente una vida común, tradicional. Darle ese apartado con el fin de darle una trascendencia a mi existencia. La palabra en hebreo cábala, más o menos traducido, sería como recepción o recibir, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí. recibe uno de la cábala? ¿Qué puede recibir? Así, a simple vista, dice, bueno, algo palpable, dame algo palpable que pueda yo decir, ah, pues esto es cábala, ¿verdad? Pues lo que uno recibe es la conciencia de lo que está viviendo como ser humano y un poco un reconocimiento de lo que representa en tu vida lo que es tu persona humana y al mismo tiempo tratar de buscar una conexión con ese mundo espiritual. Y el alma juega un papel muy importante en ese transcurso, en ese caminar de lo que es la vida del cabalista, ¿no? Encontrar vías para tratar de tomar conciencia del proceso que tú estás viviendo, qué relación tiene ese proceso con el aspecto cósmico y tener una posibilidad de poner, conectarte de nuevo a esa fuente que todos sabemos cuál es todo. Cada uno lo llamará del nombre que quiera, pero en realidad todos tenemos un nombre para decir a algo superior que no tenemos palabras para definirlo. Cuando he hablado con algunos judíos y les pregunto qué es para ellos la cábala, pues hay discusiones, porque algunos dicen que no, que esto no es judío, que esto es esotérico, otros incluso lo quieren llevar al lado cristiano, al cristianismo, para que nuestros oyentes puedan entender bien y comencemos bien la entrevista, qué es o qué no es cábala. Bien, es prueba de que eso da una muestra de que la cábala es universal. Cada uno, desde el prisma que esté viviendo la experiencia como ser humano, pues
va a decir que la cábala es de una forma y la cábala es de otra forma. Qué bien que haya esa universalidad en el mundo de la cábala. Bien, para mí la cábala es recibir, aceptar, acoger aquello que es recibido o transmitido. También se puede definir como una tradición esotérica e iniciática. Además puede traducirse como la relación de dos cosas colocadas una frente a otra. Por ejemplo, espiritualidad y materia. Puede ser recibir y compartir, recibir o dar. Lo mismo que ahí existe una tradición para Oriente, bien conocida que es la tradición sánscrita, a través de la difusión del yoga, comprobamos que esa tradición es más adaptada a la cualidad mental que se tiene los hogareños del lugar. Una mente mucho más teorizada, un poco más pasiva, sin embargo tiene una gran cercanía al misticismo y al aspecto divino en su día a día, como que está muy presente. Aquí en Occidente también tenemos una tradición más oculta, más secreta, pero sin embargo no carece de la misma importancia que pueda tener la sánscrita. Y esta tradición que es la cábala, a través de la tradición hebrea, la cábala, pues está más adecuada para la mentalidad que tenemos aquí, una mentalidad más práctica, más pragmática, más activa. Sin embargo, está mucho más alejada del aspecto místico y del aspecto divino del día a día que vamos viviendo. Uh-huh. Ambas tradiciones han cumplido sobradamente su propósito para constituirse como los dos pilares del saber humano, ¿verdad? Uh-huh. Sin olvidar que somos seres espirituales en busca de la experiencia humana. Uh-huh. Y la cábala permite o da las herramientas adecuadas para trazar tu destino de forma consciente y responsablemente. Uh-huh. Además, podríamos decir que prepara al ser humano para vivir la experiencia humana y recuperar de nuevo la conexión espiritual. No sé si quieres que siga o no. Prefieres preguntar. Sí, sí, pero déjame que te diga algo. Sabes que antes de hacerte esta entrevista, yo la suelo anunciar en mis uh-huh. redes, y los 112.000 personas que están suscritas a este canal a veces me hacen preguntas. Entonces, por ejemplo, hay una persona de México que antes me decía, claro, es que esto de Kabbalah me suena que me voy a tener que leer la Biblia en hebreo. Hay que leerse la Biblia, que es como explicamos. Bueno, de momento lo importante no es el estudio de la Torah, ¿vale? Primero tenemos que tener un pequeño acercamiento a lo que es el significado de las herramientas que en Kabbalah estudiamos. Por ejemplo, pues las letras del alfabeto hebraico, conocerlas, saber su significado, cómo se utilizaron, por ejemplo, en el proceso de la creación. Tenemos el árbol de la vida a través de las 10 séfirot, los senderos que están dentro, que unen cada una de las séfiras. También tenemos el simbolismo, una parte muy importante que se trabaja en el mundo de la cábala. También tenemos el aspecto cósmico, o sea, la cosmobiología, también que se estudia. Al árbol de la vida quería ir yo, porque el árbol de la vida es un tema muy profundo dentro de la cábala, ¿vale? Se puede decir muy que cercano, es corazón, muy profundo, pero muy cercano. Se podría decir casi que es el corazón de la cábala, ¿no? Casi o... Es podríamos decir, un diagrama que representa lo divino, lo cósmico y el ser humano. Ambas ahí están acogidas dentro del mundo de la cábala. Por eso he dicho que estaba muy cercano, porque al mismo tiempo que estudia el árbol de la vida, está buscando una relación con el aspecto humano. Y el aspecto humano sí que es muy cercano para poder estudiarlo. Me decía un cabalista, Alberto, cuando entiendas el árbol de la vida, entenderás todo. ¿Cómo, qué quiere decir esto? Bueno, pues no, es una expresión muy fácil y entendible para aquella persona de una forma pretendan estudiar la cábala. Indudablemente, para conocer el árbol de la vida existe todo un proceso y una serie de temas que hay que estudiar y que hay que investigar para que tener acceso a cierta información, está claro. Lo mismo que cuando vas al colegio y empiezas con la A, la A, la E, la I, la O, pues igual ocurre con el mundo de la cábala. Hay unos pasos previos
para que tu mente se vaya adaptando a ese conocimiento, ¿eh? Lo mismo que ya digo con el aprendizaje de un niño, ¿no? Como te he dicho, tengo preguntas de gente que me hace, ¿no? Y pregunta. Que además me gusta, porque quizá la otra vez que entrevisté a Ana Dazo hablando de esto, pues quizá como no había esta participación, pues mucha gente me dijo que le costaba entender algunos conceptos. Bueno, aquí me dice una mujer de Argentina que es evangélica, ella es evangelista, la religión evangélica, que si no ora, no irá en contra de su religión estudiar la cábala. Quizá esto, perdona Lorenzo, quizá esta pregunta de esta mujer tenga que ver mucho con que la gente relaciona la cábala con el judaísmo, ¿no? Sí. Bueno, está claro de que la cábala no tiene que ver con el judaísmo. La cábala es universal. Y al contrario, si ella estudia cábala, no le va a hacer que ella pierda su conexión con su religión. Al contrario, le va a permitir comprender el proceso que ella vive con su religión. ¿De qué forma? Eso lo va a poder ajustar a su vida cotidiana, a través de un conocimiento y de una sabiduría, ¿eh?, que se va a ir adquiriendo. Esta misma persona, es que me ha hecho dos preguntas, ¿eh? Muy bien. La segunda pregunta dice que, claro, como también hay esa idea de que está relacionado con lo esotérico, ella dice que si está relacionado con lo esotérico, no tendrá alguna relación con el maligno, con el mal. Tú sabes, bueno, ¿no?, que algunas religiones, la palabra esotérica la relacionan con cosas demoníacas. A todo lo desconocido tenemos esa incertidumbre de no saber qué es y qué representa, ¿verdad? Entonces, es normal que cuando desconoces algo, estés en la tesitura de decir, a la expectativa de decir, ¿será bueno o será malo? Bien, pues no, sencillamente, para mí lo esotérico es lo que se acerca al alma, y el alma no tiene nada de maligno, ¿eh? Porque la persona humana, hay multitud de estudios que definen una serie de características para el ser humano. Sin embargo, en el alma es bien difícil de definirla y de contactar con ella. Entonces, al alma sí podríamos decirle que existe un estudio esotérico más oculto, más secreto, pero accesible al ser humano. ¿Eh? Oye, Lorenzo, John, de Miami, Estados Unidos, me dice que hace tiempo que está buscando, que quiere entender quién es Dios, qué hace aquí, todas esas preguntas que nos hacemos, y él me pregunta, ¿la cábala me va a responder todo esto? La cábala le va a responder en relación a lo que él vaya necesitando en el momento. Porque la cábala es para vivir el momento presente. Si en el momento presente él tiene la capacidad o la conciencia acondicionada para saber descubrir lo que significa Dios, la cábala le va a proporcionar el conocimiento suficiente para hacerlo consciente. Pero si la cábala es una pura curiosidad que tiene él, que tiene para saber qué es Dios, si su conciencia no está adecuada para recibir la información, es indudable que vamos a tener pues todas las definiciones que queramos encontrar en internet definiendo a Dios, cuando a Dios no se le puede definir. Dios es. Fanny, también de México tengo muchos seguidores, ¿eh? Muy bien. Fanny me dice que hace poco ha perdido a su esposo de una enfermedad, que le echa mucho de menos y que está muy confundida, deprimida, etcétera. Que si la cábala le puede ayudar a sobrellevar este estado, este duelo. A ver, la cábala no es un medio de sanación, aunque quizá el despertar de un cierto conocimiento sí te permita resolver situaciones. Porque nuestra estancia aquí en esta vida normal y corriente, estamos para resolver situaciones. Situaciones que han quedado inconclusas en este momento, en esta vida presente ahora, como en otras vidas pasadas. Entonces, lo importante es que para mí ese ser humano que tiene esa situación ahora mismo es que trate de aclararse, vivir el duelo que tenga que vivir y el tiempo que necesite. Eso, y una vez que ella se haya de nuevo recuperado una estabilidad, se haya centrado, entonces te puedes plantear ver qué cosas te pueden proporcionar un acercamiento al conocimiento para dar respuesta a eso que tú has vivido recientemente. Así, para una persona que se quiera iniciar y que le esté llamando la atención en esta entrevista a la cábala, ¿qué consejo le darías tú? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar con la cábala? Bueno, ¿cómo comenzar?
¿Cómo comenzar? Hay toda una metodología. En este servidor tiene una metodología para poder estudiar e investigar la cábala, ¿vale? A través de un método que ha elaborado. Y, como he dicho, lo primero, hay que aprender la A, la E, la I, la O y la U, ¿verdad? Hay que dar unos pasos previos, un acercamiento para que tu mente, de una forma, se vaya abriendo, se vaya teniendo, dándote la oportunidad de tener una expectativa y una forma de comprender las cosas en relación a cómo te las plantea la cábala. Para eso, ya te digo, tienes que ir paso a paso, ir poco a poco estudiando. Entonces, ahora no te puedo decir, pues mi método es tal cosa. En otra ocasión, si lo consideras oportuno, pues sí podríamos hablar cuál es el método que yo utilizo para estudiar. Sí, pero me refería a si para una persona que está perdida, que no sabe nada de cábala, ¿qué libro podía empezar leyendo o por dónde podía empezar? Porque como digo, pues, hay tanta información. Sí, por ejemplo, hay un libro de el Rabino Berg, que es Iniciación a la Cábala, muy interesante, que ahí tiene una muy buena información, por ejemplo, para ella iniciar el estudio de la Cábala. ¿Puedes repetir el título, por favor? Sí, perdón un momentito, que me lo voy a... Sí. Te lo enseño para que lo veas, ¿no? Ajá. Aquí. ¿Lo ves? Sí. ¿Se ve aquí? ¿Súbelo un poquito? Súbelo, ahí. Iniciación a la Cábala, muy bien. Exactamente. Vale. Ahí es para principiantes, para que tu mente se vaya abriendo a tener abriendo y al mismo tiempo, de una forma, pues, conectando con el vocabulario que se utiliza en el mundo cabalista. Lo digo porque hay muchos libros en el mercado sobre cábala, pero algunos son, pues eso, ya para iniciados o muy profundos. Y a veces por eso hay gente que no sabe por qué libro empezar, igual coge el más complejo y de ¡pum, pum, pum, pum! Esto yo no, esto lo, y lo deja. Yo no estoy haciendo publicidad, aunque yo no soy miembro de su... pero sí comprendo que ha hecho un buen trabajo y hay que felicitarle a Rabino Berg, por lo menos al padre, aunque ya no esté presente, pero sí que ha hecho un gran trabajo por divulgación de la cábala, y este libro para mí es, para principiantes, uno de los mejores libros que se adaptan para iniciar los primeros pasos. En la cábala se hablan de los ángeles, la cábala, de los arcángeles. Sí. ¿Quiénes son para ti los ángeles y los arcángeles y qué fundamento o en qué nos pueden ayudar? ¿Cómo ves tú a los ángeles y los arcángeles? Bueno, pues son entidades que están de una forma a un nivel vibratorio superior a lo que es el puramente humano. Uh-huh. Y hay toda una metodología de estudio sobre los ángeles que, de una forma, a través de ciertas oraciones, de ciertos momentos cósmicos y con la adecuada oración, pues puedes tratar de sintonizarte con ellos y al mismo tiempo recibir una información. Pero para eso requiere primero toda una preparación. O sea, no puedes llegar a decir, yo primer día estudio cábala y ya quiero saber cuál es el significado de los ángeles. ¿Cuándo puedo ponerme en contacto con ellos? Uh-huh. Necesitas una preparación. Imagínate nuestro estado vibratorio, a qué nivel nos encontramos, en el puramente humano. Si queremos sintonizar con una vibración elevada, primero tendrás que realizar todo un trabajo previo para ello. Por ejemplo, tendrás que mejorar tu alimentación, eliminar ciertos alimentos que tú consideras y tú sabes cuáles son los que son, pueden ser más tóxicos, más toxinas. Tendrás que empezar a eliminar, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, con el fin de que tu cuerpo cada vez esté mucho más limpio, más puro y más para que pueda vibrar a un estado vibratorio superior. Tendrás que hacer ejercicio, tendrás que hacer meditación, ¿eh? Tendrás que trabajar un poco más lo que es lo solidario con los demás. Ya no considerarte tan importante tú, sino también el otro es importante. O sea, ambos somos importantes. Entonces... Sí, dime. ¿Qué disciplina tiene, si es que la hay, sí. ¿Qué disciplina tiene el estudiante o el practicante, mejor dicho, de cábala? ¿Tiene algún tipo de disciplina en su vida? Sí, este servidor tiene toda una serie de secuencias de posturas que le van a permitir trabajar el aspecto físico, energético y el aspecto mental, ¿vale? Todas las secuencias que están relacionadas con cada una de las letras del alfabeto hebraico. O sea, por ejemplo, tú quieres trabajar lo que careces o está en deficiencia tu capacidad de valor, pues hay una secuencia de posturas que están relacionadas precisamente con el valor, ¿eh? O sea, cada letra del alfabeto hebraico tiene una posición. La consecución de esa secuencia de posturas
sobre esa palabra provoca en el ser humano, pues, la potenciar precisamente eso que tú necesitas, calor. También tienes que trabajar, discúlpame, también tienes que trabajar el aspecto físico. Ahí te ha dado un trabajo sobre la alimentación, sobre los ayunos. Todo eso también es importante que uno lo vaya viendo y lo vaya estudiando. Y está la meditación también. La meditación. Hay todo un sistema de meditación que el candidato o el estudiante puede ir trabajando, incorporándolo en su disciplina. O sea, que no es solo estudiar y estudiar como algunos piensan. No, la cábala es práctica, es estudio y práctico. Estudio y práctico, ambos. Y cuando se estudia cábala, ¿necesariamente tienes que tener entendimiento del hebreo, del lenguaje? No. Este servidor no conoce las letras, pero no conoce el idioma hebreo. Y sin embargo, puedo seguir estudiando el cábala aún así. Quizá más adelante, cuando uno considere que tenga que hacer alguna investigación sobre el significado de la Torah, pues sobre el Génesis y todo eso en hebreo, pues probablemente uno tendrá que estudiarlo. Pero no es requisito indispensable. La cábala es universal, es válida para cualquier idioma, para cualquier cultura, sin necesidad de haber estudiado hebreo. Y puede cualquier persona de cualquier nivel cultural, en principio, estudiar la cábala, ¿no? Sí, indudablemente. Cualquier ser humano de cualquier nivel de cultura puede estudiarla. Puede ser de la persona que sea un profano en el estudio, y como puede ser una persona licenciada en la universidad. Igual, para ambos, es válida la cábala. Y para ser, por decir así, maestro de cábala, ¿qué niveles o qué estudios se requieren? Bueno, lo primero es que alguien te reconozca como discípulo primero. Uh-huh. Para tener la opción de poder ser considerado como maestro, primero te tiene que considerar como discípulo, ¿vale? Y la misma vida te irá dando el proceso que tengas que vivir y el reconocimiento de la maestría. Este servidor es un estudiante, no es ningún maestro. Lo digo porque algunos utilizan muy gratuitamente la palabra maestro. Está bien, está bien. Si uno necesita para su ego que alguien te identifique con la maestría, pues bueno, si lo necesitas, qué bien, ¿no? Pero bueno, tiene toda una serie de compromisos que si uno lo supiera lo que significa ser maestro, creo que más de uno daría un paso atrás antes de tomar la iniciativa de decir, soy maestro. Prefiero ser discípulo. Oye, Lorenzo, en internet rondan muchos vídeos relacionados con algo que llevo yo, no sé si se verá, el hilo rojo. Sí. El hilo rojo, y hay algunos que dicen que esto está relacionado con la cábala. ¿El hilo rojo, la pulsera del hilo rojo está relacionado con la cábala? Todo está relacionado con la cábala, no el hilo rojo, todo. Todo lo existente. De hecho, el proceso de la creación en cábala está integrado todo. Uh-huh. Todo está integrado. Por consiguiente, todo forma parte de la cábala. Todo. Para ti, según la cábala, o según tu entendimiento que te da la cábala, ¿quién es Dios? Dios es. Yo soy el que soy. Dios es lo que ha sido y siempre será. Es. Porque cuando le pregunta Moisés cómo te tengo que llamar, yo soy el que soy, no soy, ¿no? Es. Bueno, Moisés, cuando hizo esa pregunta, necesitaba una respuesta. En la medida que uno necesite tener respuesta, hará la pregunta oportuna y tendrá la respuesta. Pero, ¿cómo vas a definir algo que no tiene definición? Uh-huh. Todo lo que le pongamos como títulos, nombres, cualidades, virtudes a Dios, estamos dándole unas cualidades humanas. Dios es. Nada más. Tan complicado para algunos y tan sencillo para ti. Bueno, es que así de sencillo. Representa la unidad. La unidad, ¿hay algún número en aritmética que sea más simple que la unidad? Porque yo recuerdo hace años preguntarle a un teólogo, hace unos años, a un teólogo de aquí de Bilbao, le pregunté quién es Dios y creo que en una hora no acabo de definirlo. Uf, me puso la cabeza así. Bueno, pues Dios representa la unidad, lo más simple. Lo que ocurre es que nosotros los seres humanos tenemos gran facilidad para complicarlo todo.
Por eso tenemos la vida tan complicada como la tenemos, porque no tenemos la habilidad para ir a lo sencillo, a lo simple, a lo cercano, a lo más cercano, ¿eh? Entonces, para mí, Dios representa, es la unidad. Así, para resumir, como esta entrevista te he dicho que quería que fuera sencilla, sobre todo porque me la han pedido gente que se quiere iniciar en la cábala y que lo ha intentado por otros medios y le parece complejo. Para resumir, cábala, ¿qué sería, para resumir, y qué beneficios daría al estudiante de cábala? Bien, pues la cábala para mí es una herramienta que permite al ser humano trazar su destino de forma consciente y responsablemente. Y al mismo tiempo le va a permitir vivir la experiencia humana conscientemente, como he dicho, pero al mismo tiempo le va a poder darle la posibilidad de conectar con lo espiritual. Eso es la cábala para mí. ¿Practicar cábala puede cambiar la vida de uno? No me cabe la menor duda. Si la cábala no tuviera una influencia en la vida cotidiana, no tendría ningún sentido la cábala. La cábala es para modificar tu personalidad, tener acceso a cómo tú eres, conocerte a ti mismo en lo personal, pero también para conocerte a ti con tu alma, conectarte con tu alma. Y al mismo tiempo que te conectas con tu alma, conectar con tu ser. Eso para mí es la posibilidad que te ofrece la cábala. Conocerte como ser humano, como alma y como la partícula divina que tú eres. Entiendo que esa transformación es paulatina, ¿no? Según el estudiante va adentrándose en la cábala, poco a poco va entendiendo cosas que le van cambiando su vida, entiendo, ¿no? Claro, claro. Indudablemente, cuando uno toma la decisión de decir voy a estudiar una carrera, necesita todo un proceso. Y está claro que una vez que has finalizado tu carrera, te da la posibilidad de que tu vida cambie, ¿verdad? Pues aquí en la cábala ocurre exactamente lo mismo. En la medida que vas viviendo lo que es la cábala, lo que te proporciona, y eso te va a cambiar la expectativa de tu vida. Te va a cambiar la visión que tienes de tu propia vida y de las personas que están relacionadas con tu vida. Y eso sí que te da conciencia, ¿eh? Y al mismo tiempo, lo que te proporciona la cábala es un grado de confianza en ti y en los demás y en la propia vida. Porque cuando uno tiene conocimiento y ese conocimiento lo has experimentado con vivencia, eso te da confianza en ti, a ti, y confianza en la vida. Y al mismo tiempo, eso te abre un canal aquí en tu corazón que entonces ves, sientes que has de ser agradecido con el proceso que estás viviendo con tu vida. Por aquello de que de una forma la vida te da, pero al mismo tiempo por aquellas cosas que te quita también la vida. Te sientes agradecido. Y al mismo tiempo, como que como alma, te vuelves generosa. Eres capaz de entregar aquello que incluso necesitándolo tú, eres capaz de entregárselo a otro. Y sobre todo, te vuelves solidario. Solidario con los demás. Oye, a diario, desde hace muchos años que llevo en esto, recibo cientos de mensajes de personas de todo el mundo que me hablan de sufrimiento, de problemas de enfermedad, problemas personales, de muchas cuestiones que hacen que algunos me digan incluso la palabra que están al límite. Para las personas que nos estén escuchando y que están sufriendo o que están pasando por calamidades, ¿qué mensaje les daría la cábala? ¿Qué mensaje de esperanza? De comprensión. Comprender su proceso. Cómo ese proceso lo ajusta en su vida actual, presente. Y de qué forma prestarle esa situación en el mundo presente le va a abrir una serie de puertas para poder seguir caminando y modificar aquello el cual le ha conducido a ese estado de depresión, de malestar, de tener esa serie de problemas. ¿Quieres decir, Lorenzo, que las situaciones adversas que estemos pasando son de alguna manera enseñanzas? Son de una manera enseñanzas cuando tú estás preparado para extraer la enseñanza. Si no estás preparado, solo verás sufrimiento, ¿no? Sufrimiento y seguirás padeciendo eso, ¿no? O sea, tienes que prepararte para saber extraer la información del proceso que estás viviendo. Si te preparas para ello, indudablemente te va a enseñar muchísimas cosas la vida,
para que tu vida vuelva a la estabilidad y al equilibrio. Requisito fundamental y esencial para tener una vida de paz. Oye, hace una semana así entrevisté a Marco Sad, que bueno, hablaba de un libro que ha sacado y demás, y él hablaba de que un poquito a veces los que están arriba, llámalos como quieras, los que nos quieren controlar, no quieren que seamos sabios. Los que están arriba no quieren que estudiamos cábala, ¿verdad? Claro. ¿Cómo van a querer que estudiemos cábala cuando la cábala te abre los ojos y te da comprensión? Una persona con los ojos abiertos de verdad, no porque tenga los ojos abiertos ahora mismo, pues significa que seas consciente del proceso que estás viviendo. Cuando tú tienes los ojos abiertos de verdad y conoces el proceso que estás viviendo, está claro que no eres manipulable y no eres temeroso, pierdes el miedo. A ese sector que está en la élite de arriba, no les interesa que pierdas el miedo. No les interesa que conozca el proceso de la vida. Lo que les interesa es que estemos entretenidos con videojuegos, con tele, con aparatos, con entretenimiento, ¿verdad? Tener la mente ocupada, ¿verdad? Con aquellas cosas que realmente no te proporcionan el acercamiento a tu vida real. Porque ¿cuándo más o menos se pierde, por decirlo así, ese estado de sabiduría natural del ser humano? ¿En qué momento ocurre eso? ¿Se puede explicar esto? ¿En qué momento de la historia? De la historia. Bueno, sí. Es que la historia del ser humano es una pura evolución. Habrán seres humanos que lo pierden en un momento determinado y otros lo perderán en otro momento. No hay para mí algo que pueda definir. Todos los seres humanos en tal momento perdieron esto. Es algo paulatino. Pero está claro que el proceso del ser humano se ha dejado llevar en sus vidas. Se ha dejado llevar y no ha querido asumir, sobre todo, una cosa importantísima, es su responsabilidad. Cuando estoy hablando de su responsabilidad, significa hacerse responsable de las consecuencias de lo que estás viviendo, de las decisiones que tú tomes. Y entonces, cuando tú asumes esa responsabilidad, es más difícil que tú pierdas el sentido de tu vida. Según los maestros espirituales, me da igual de qué parte te vayas, en general todos pensamos que todos hemos venido aquí a aprender, ¿no? Entonces la cábala es un medio idóneo para cumplir esa misión, ¿no? Que hemos venido aquí. Todos hemos venido aquí a resolver. ¿A resolver? Sí, a resolver. Uh-huh. A resolver las ecuaciones que has dejado pendiente. Y utilizamos el aprendizaje para resolverlas. ¿Qué hemos dejado pendientes dónde? ¿En otras vidas? En otras vidas pasadas y en esta misma, ¿vale? Hemos dejado cosas pendientes. ¿La cábala sí cree o sí apoya el tema de la reencarnación? Para mí la consideración que hay en el mundo de la cábala no es que algo sea reencarnado, sino que hay una continuidad de la vida, de la existencia humana. Hay una continuidad. Porque según la cábala, cuando uno muere físicamente, ¿qué ocurre con el espíritu? El espíritu se reintegra del lugar que procede. Y luego, ese mismo espíritu, cuando necesita de nuevo regresar para tener un aprendizaje, pues regresa ya con todo su programa para poder llevarlo a cabo. Porque la cábala entiende que los seres humanos vivimos dentro de un cuerpo, de un vehículo llamado cuerpo, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos cuerpo, si no no tendríamos posibilidad de vivir la experiencia humana. Aparte de cuerpo, tenemos emociones, tenemos mente, pensamiento y tenemos un alma. Entonces, el ser humano está dentro de su cuerpo, está todo eso integrado. En la medida que tú vas a ir investigando en el mundo de la cábala, vas a ir comprobando y conociendo lo que es tu cuerpo, lo que es tus emociones, lo que es la mente. Y vas a ir conociendo lo que es tu alma. Pues, Lorenzo, este tema de la cábala es... Ay, se ha quedado muy corto, Alberto. Sí, se ha quedado muy corto, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Tú las entrevistas las hago cortas porque yo lo que quiero es que ahora la gente contacte contigo y pueda preguntarte más o hacer un curso contigo, porque creo que das cursos, ¿no? Sí, doy cursos, sí. En alguna ocasión sí doy algún curso, sí. Vale. Alguien que quiera contactar contigo o para dar un curso o para, bueno, preguntarte un poquito más de la cábala, ¿cómo podría hacerlo, Lorenzo? Yo te proporcionaré un correo, ¿verdad? Sí, pero prefiero que lo digas tú. Bueno, el correo mío es shalom, S-H-A-L-O-M, 26 A, T de Teruel,
@yahoo.es. Muy bien. Aquellas personas que necesiten, bueno, de una forma conectar conmigo, con muchísimo gusto atenderé sus preguntas. Y ante todo, antes de que termines, Alberto, quería agradecerte por tu confianza y haberme permitido, pues de una forma, llegar a otros seres humanos que tienen inquietudes. Pues es que, ¿sabes una cosa, Lorenzo? Yo tengo 55 años y hace muchos, muchos años, como 30 o por ahí, o quizá más, yo empecé a estudiar Cábala, pero quizá no era ni el momento, ni quizá eran las personas adecuadas, no, no lo sé. Pero siempre he tenido pendiente, como te he dicho antes de grabar, profundizar la Cábala. Y no sé por qué me da que este 2020 tiene que ser el momento para que yo profundice. Muy bien. La Cábala para mí personalmente, es una herramienta de conocimiento y de sanación, si quieres también, maravilloso. Sí, sí. Pues mira, es importante para mí lo siguiente, y es que como eres una persona que ya tiene un mundo recorrido en el mundo de la Cábala y tienes un mundo recorrido a través de muchos contactos y muchas relaciones que has tenido, pues es importante que sepas seleccionar aquella persona que te pueda proporcionar realmente un conocimiento que se ajuste realmente al momento que tú estés viviendo en el momento que sea. Una cosa, antes de irnos, puede ocurrir, esto es una pregunta así, que se me ha ocurrido, ¿puede ocurrir que una persona que diga que sabe Cábala realmente no sea que sepa Cábala y que confunda a una persona y le lleve por otro lado? Claro, claro, es indudable, pero mira, no es problema tampoco, ¿no? Porque mira, todos los seres humanos tenemos experiencia, tenemos luz, entonces cada uno comparte lo que tiene. Ese ser humano llegará a un momento en que no podrá compartirle más a otra persona porque no tiene más, ¿entiendes? Pero qué bien que si esa persona ha compartido eso, pues oye... Así que tu consejo sería, para una persona que se quiere iniciar en Cábala con un maestro o maestra, saber bien quién es ese maestro, ¿no? Averiguar, bueno, tener eso, a ver, un maestro bien, quiero decirte que sí, que es importante de que sepa elegir, y sobre todo tiene que haber una sintonía, una conexión, que tú sientas dentro de ti de que ese ser humano lo que te está transmitiendo realmente, te lo está transmitiendo desde el corazón, porque si no lo transmite desde el corazón, te lo estás transmitiendo desde las vísceras. Y las vísceras son interesadas. Cuando tú estás recibiendo algo desde el corazón, es diferente. Entonces uno tiene que aprender a detectar eso. Lorenzo, aunque tú creas que no, esta pequeña entrevista, como dices tú, sí, sí da luz, porque yo siempre cuando hago entrevistas así, siempre digo que esto es el aperitivo. Es decir, cuando vas a una gran comida, una gran cena, que te sacan los aperitivos, tú sabes, ¿no? Que es para abrir boca. Sí. Y esto es lo que quiero que sea esta entrevista, un aperitivo que induzca a la gente a saber más, obviamente, ¿vale? Bueno, pues si tú lo consideras oportuno en otro momento, podemos quedar y podemos hablar con más detalle de algunas de las técnicas. Esto sería como un principio. Luego, más adelante haremos otra entrevista más profunda, ya entrando más en el meollo de lo que es la Cábala, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y centrándola sobre temas concretos para tu estudio. Eso es, porque como digo, la Cábala yo la conozco así un poquito y es muy profunda. Solo hablar del árbol de la vida ya nos tiraríamos aquí mucho tiempo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues Lorenzo, de verdad, de corazón, quiero darte las gracias por tu tiempo y por tu buen hacer al explicarte, porque te has explicado muy bien, aunque creas que no, ¿eh? No, gracias a ti por darme la oportunidad de poder llegar a otras personas a través tuyo. Muy agradecido y te felicito por la labor que estás haciendo. Muchísimas Porque gracias. Es una labor importantísima de elevar el estado de conciencia de los seres humanos. Lo más importante de esto, ¿sabes qué es? Que lo hago porque lo siento. Así es. No por, eso, otra... por eso hay una conexión. Sí, porque la verdad he conectado contigo, me he sentido muy a gusto, te lo digo de verdad. Yo también. Porque igual. Sabes que hay una cosa que yo no sé hacer, y es no sé mentir. Muy bien. Ese problema. Eso es un paso. Eso es un paso en la Cábala. Eso es, porque a veces le digo a una persona, mira, no es que me caigas mal, pero hay algo que no conecto contigo, no lo sé por qué. No tengo nada contra ti, pero a veces ocurre que no conectas con personas. Y contigo conecta muy bien. Eres una persona muy agradable, muy cercana, muy cariñosa, muy abierta, de verdad. Gracias, Lorenzo, gracias. Gracias a ti, Alberto. Cuídate, amigo. Un placer y sobre todo que pases
un feliz noche y que los seres humanos también la pasen. Desde Bilbao, saludos y abrazos. Gracias. Igualmente, gracias.